Hola, hola amiguitas y amiguitos, buenos días. En esta ocasión les traigo unas bolsitas que hice como para recuerditos. Son bolsitas pequeñas, pero las pueden hacer del tamaño que quieran. A mí me gustaron como para llaveritos. Aquí pongo un llaverito, una pulsera, cualquier cosa pequeña y ya igual no la tiran. Bien, pues yo ocupé rafia, pero también pueden ocupar este silo cristal, también las pueden coser. Yo las hice con gancho, pero si a alguien se le dificulta el gancho, lo pueden hacer con aguja. Ahorita les voy a enseñar las dos técnicas. Yo usé rejilla de esta, que usan para hacer bolsas grandes y eso, para bordar, tejer todo eso, pero no sé, a mí se me ocurrió hacer algo así como para algo pequeño. Por ejemplo, aquí tengo un jaboncito. Puedes poner un jaboncito, un algo y ya le pones de qué es y ya se regala y es más, está más presentable y más bonito. Bueno, yo de estos corté dos cuadrados, que son los del frente y el de atrás. Estos yo los corté, yo me basé a los cuadritos. Aquí son 12 cuadritos y 12 cuadritos, o sea 12 por 12 en cuadritos. Y corté que me quedara la orilla de aquí, esta orilla de aquí, para que toda la bolsa me quedara así, con ese filito, si no me quedara filosa de aquí, de todo esto. Entonces esto ya no me quedó, ya no tiene filito, por eso ya no la usé, porque se me terminó el filito de aquí y la dejé para hacer otra que la puedo hacer con el acrilán y la puedo forrar toda de aquí para que no me cale. Entonces estos son dos frente y atrás, y aquí tengo otros dos que también tienen este filito. Son los laterales. Son dos. Estos los hice de 6 cuadritos por 12 cuadritos. 6 por 12. Así me guié mejor. Y aquí tengo uno que no importa que no tenga el filito. Eso de hecho lo dejé. Este no tiene filito por ningún lado. Entonces lo dejé para lo de mero abajo. Solamente hay que cortar muy bien todos los piquitos que quedan. Bien, pues aquí está, miren. Bueno, pues voy a empezar con este que es con... Y ocupamos las tijeras y su gancho. Aquí tengo mi rafia, es un poquito duro, de hecho sí duelen los dedos. Pero voy a hacer estos para acá un poquito. Para que me puedan ver. Este también lo voy a dejar por aquí. Miren. Esto, lo que les decía del filito, va para arriba. Este que no tiene filos, que es el de abajo, lo voy a poner aquí encimado hasta abajo. Voy a voltear mi parte, porque si lo empezamos de acá, de donde está este pequeño para acá, queda un bordo y no lo deja pararse, queda chueco. Entonces, de aquí del grande para acá, vamos a empezar hacia acá. Bien, entonces ahorita lo que voy a hacer es sacar la cola de rata. Perdón, no es cola de rata. Ay, Dios, me equivoco. Es rafia. Rafia, pero igual también puede ser con cola de rata, con lo que quieran hacerlo. Tal vez por eso se me vino la idea, ¿verdad? Y vamos a quemar aquí la punta para sellar bien. Entonces ahora voy a empezar aquí en los mismos dos cuadritos, juntando las dos plaquitas. Voy a sacar y voy a sacar. Voy a meter en el siguiente cuadrito, voy a sacar y voy a cerrar. Siguiente cuadrito, saco y cierro. Siguiente cuadrito, saco y cierro. Y así hasta llegar
al otro lado. Es un poquito difícil al principio, pero ya después se vuelve más más rápido. Recuerden que la práctica es el maestro, entonces de primero me costó un buen y ahorita ya miren. Bien, aquí está. Aquí terminé ya, miren. Déjalo un poquito más. Abro y miren. Ahora voy a poner otro lateral. Recuerden que el filito siempre tiene que quedar aquí. Entonces, por lo pronto, este lo voy a poner así acostado. Con el filito siempre hacia arriba. Voy a meter otra vez en los primeros dos cuadritos. Saco y cierro. 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 Saco último y cierro. Aquí tengo ya un lateral y otro un frente. Miren. ¿Sí? Voy a poner los otros y regreso con el siguiente paso. Miren, aquí ya terminé. Aquí ya terminé la última. Y me queda así. Miren. Ahora hay que armar los laterales. Ahora los agarramos, los juntamos así. Agarramos y juntamos así, cuadrito con cuadrito. Y vamos a volver a meter desde el primero de abajo. Jalar y sacar. Eso es para que vaya quedando todo junto. Vamos a tratar de que no se nos desacomode. Igual como abajo, igual así. Saco, cierro. Saco, cierro. Saco. Solamente sacar y cerrar, solamente. Sacar y sacar y sacar. Sacar y sacar. Y aquí, ya que terminé todos, doy el último punto y corto. Muy chiquito, jalo, sale, estiro, corto y quemo. ¿Qué hago aquí en el siguiente? Vuelvo a juntar, me voy hasta el cuadrito de hasta abajo, a los dos y saco. Aquí amarro, lo puedo también tejer y ocultar, pero luego como que me cuesta más trabajo. Aquí hago un nudito, corto y quemo. Queda unido aquí con los demás y ya no se nota bien. Y vuelvo a seguir con lo mismo hasta hacer todos los hasta cerrar todos los lados. Bien, miren, ya terminé. Ya separa muy bien, miren, queda muy bien planita de aquí. Y si la hago al revés, como les dije, empezando del lado del fondo del pequeño, me queda el borde acá, entonces no separa bien. Ya lo experimenté. Entonces no se para bien, creo que por aquí tenía una. Hice una así, esta, miren.
Esta queda el borde para afuera, aquí, y no separa bien, miren. Y esta sí separa bien, ahí está, y se movió, esta sí se movió, miren. Está chueca. Entonces, vi que no era así, entonces, pues bueno, ese es lo bueno que nos da chance de en las experimentadas, pues ahí checar. Bueno, entonces para la asa, yo dejo dos cuadritos de la orilla, a los dos cuadritos, al tercero, meto mi rafia o hilo, con lo que lo quieran hacer. Hago un nudito para sujetar. Corto el excedente y quemo. Con cuidado de no llegar al plástico, si no, se les va a quemar. Bien, pues aquí ya voy a empezar con la asa. Meto por el mismo agujerito. Saco mi rafia y de ahí empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yo le puse 17 puntos. Ustedes le quieren poner 20. Igual acá en el dos cuadritos en el tercero, o sea, dos antes de llegar al final. En el tercero igual. Quedan dos libres y el tercero es donde metemos. Otra vez saco y saco. Y hago otro para sellar porque si no se nos desamarra. Tiro, corto y quemo. Y ahí está mi bolsita, miren. Aquí está mi bolsita. Aquí está esta que yo ya, esta ya nada más le puse unos listoncitos pequeños aquí. Y aquí le puse una plaquita de bautizo, depende de para lo que lo quieran, puede ser para 15 años, para boda, nomás sería el recuerdo de acuerdo al evento. Aquí les digo que también puse un jaboncito. Y también, miren, se ve bien padre. Pues espero que les sirva este trabajo, amigas. Espero que les sirva. Lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. Ustedes pueden medirlos por cuadritos como yo. Nada más traten de que quede cuadrado la parte de enfrente y la de atrás. Y ya ustedes ven cuántos cuadritos le agregan. Y ya pueden hacerla del tamaño que quieran. Si la quieren hacer con toda la placa, pues con toda la placa. Entonces, vamos a hacer también en unos días una cajita para hacer algo diferente. Bueno, les voy a decir ahora por último cómo se hace, rapidito, cómo se hace el que es cocido. Aquí tengo, déjenme ver, porque por aquí tenía unos pedacitos, pero todo tiro de repente. Bueno, voy a agarrar uno de estos. Igual, así como si fuéramos a empezar, siempre se empieza del lado de donde tiene el filo, para que mejor me entiendan. Del lado donde tiene el filo, de ahí vamos a empezar a tejer o a coser. Aquí tengo ya una aguja con hilo cristal, porque está un poco grueso. Lo metí aquí en el nudo para que no se desbarate el nudo, para que se sujete. Lo que hago es que le doy unas tres puntadas y le pueden ir haciendo remate porque como que se regresa. Entonces me sigo en el otro, igual le doy remate como si ya fuera a terminar y ahí me va dando la secuencia.
Va quedando como una cadenita. Miren, remate. Y aquí le estoy dando dos porque el hilo está, como está doble, sí está un poquito más. Dos a cada cuadrito. Ya se me hizo bolas el hilo, es lo malo. Cuando se hace bolas es lo malo. Mucho cuidado porque ay, luego batalla uno mucho. Ya por último, aquí me queda el último cuadrito. Y ya igual se le va agregando otro y otro, igual como en el tejido, nada más es cosido, miren. Miren. Queda igual. Nada más que siento que luce un poquito más porque los colores están más vivos. Y pero es como a ustedes se les facilite. Si se les está más fácil pero el que ustedes quieran. Igual a la hora de cerrar, pues también van a juntar sus cuadritos y le van a seguir igual hacia acá. Entonces, está muy fácil. Ojalá les haya gustado. Y pues, ahí les dejo ese video. Hasta el próximo video. Muchísimas gracias. Bye.